Somos una empresa responsable, eficiente, comprometida con la seguridad, calidad, agilidad y accesibilidad a los ciudadanos para planificar, regular y controlar el sistema de movilidad. Mediante una gestión íntegra del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, apoyados con un talento humano comprometido que optimice los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales. Para el 2022, la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe se consolidará como una empresa con prestigio nacional reconocido, líder en la prestación de servicios de transporte, tránsito y seguridad vial. Nuestros valores institucionales orientan al accionar de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe. Procedemos y actuamos con coherencia, cultivando la honestidad, la solidaridad y el respeto a la verdad. Bienvenidos al programa de la Empresa Pública de Movilidad, Movilidad para Todos. En esta ocasión, primero un saludo desde la Empresa Pública de Movilidad a toda la ciudadanía, un saludo de nuestro presidente del directorio, Guillermo Churuchumbi. En este día vamos a hablar sobre el proyecto grande que tenía la Policía Nacional con el municipio, con la empresa de movilidad, con los padres de los ciclistas de aquí de Cayambe, también con el profesor, un proyecto grande que estaba encaminado a evitar los accidentes. Queremos hoy conversar y poder dialogar cómo avanza este proyecto. Es que para eso hemos invitado al licenciado Ángel Pujota, instructor de ciclismo de Cayambe. Hemos invitado al sargento Cruz de la Policía Nacional. Hemos invitado al licenciado, al señor Rolando Herrera, padre de familia del equipo. Entonces, bienvenidos a este evento. Bienvenidos a la Empresa Pública de Movilidad. Como semana a semana venimos tratando diferentes temas, en esta ocasión creemos que es un tema sumamente importante en el tema de apoyo a los jóvenes al deporte, en apoyo a evitar accidentes y que se respete los programas que ya se iniciaron y que no se queden. Este programa ha sido bien visto porque fue trabajado a través de instituciones, como habíamos dicho. Eso nos da para poder trabajar en conjunto y tener buenos resultados. Licenciado Pujota, bienvenido, queremos conversar con usted sobre el tema de que este proyecto que fue realizado, como ya habíamos dicho, específicamente Policía Nacional, ¿cómo nació, cómo le invitaron a usted en este proyecto, a participar de este proyecto? Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación a la empresa de movilidad de Cayambe. Como bien es de conocimiento de ustedes, ¿no? El proyecto Atrás de un Ciclista fue la idea, ¿no?, de mi coronel Guevara, que estuvo hace unos 2 meses aquí en Cayambe, igualmente del cabo Edison Lara, ¿no?, que es un cayambeño más apasionado por el ciclismo. Él vio la necesidad, ¿no?, de que aquí en Cayambe existía la dificultad para transitar aquí por las calles de Cayambe, la dificultad para poder entrenar ya lo que es el deporte del ciclismo competitivo y también incluir ya lo que es el ciclismo ya recreativo, ¿no?, que hoy por hoy se está utilizando la ciclovía, donde que había muchos accidentes y igualmente sigue habiendo, ¿no? Entonces, nuestra preocupación siempre ha sido de que se mantenga la seguridad de los deportistas, de los aficionados, ya que el ser humano siempre tendrá alguna recreación, sale por divertirse, por despejar su mente, pero por ende siempre ha habido estos tipos de accidentes y creo que cuando estuvo aquí mi coronel Guevara y conjunto con los demás oficiales a cargo, nos invitaron al programa eso, ¿no?, de Apadrina un Ciclista, donde que nosotros igual nos vinculamos. Fue un bonito, ¿no?, buena experiencia, tuvimos buena aceptación por el momento, ¿no?, de todo lo que es el sistema de tránsito de aquí de Cayambe. Todas las empresas colaboraron, igualmente los peatones, ¿no?, siempre estuvieron de acuerdo con que se haga este proyecto de Apadrina un Ciclista. Pero bueno, tendríamos que seguir trabajando en eso, no solamente en el momento que se quedó, ¿no?, el programa de eso, ¿no? Sí, ese proyecto fue muy interesante, yo también fui parte de esto y me hace recordar que inclusive ahí estuvieron empresas privadas que nos aportaron ciertos aportes económicos, de uniformes.
Sargento, ¿cómo este proyecto lo nació desde la Policía Nacional? ¿En base a qué se marcaron para este proyecto? Bueno, de antemano, buenos días, ingeniero, gracias por su cordial invitación. Pues como usted sabe, ingeniero, la Policía de Tránsito siempre se encuentra a las órdenes de toda la ciudadanía cayambeña con el objetivo de colaborar en todo lo que se pueda y más allá de todo, antes de la sanción, primero es educar. El proyecto que usted me acaba de manifestar, ingeniero, nació a través del compañero Lara Cumbal, quien, como había manifestado aquí el licenciado, es un clase que se dedica ya bastante tiempo a este deporte y él fue que le transmitió la idea a mi coronel Daniel Guevara, anterior comandante de la creación de Apadrina a un ciclista y salva una vida, con el objetivo de que la ciudadanía vaya entendiendo de que esa vía que está señalizada para todos los ciclistas es para que ellos puedan circular por ahí a cualquier hora del día, evitando primero lo más fundamental, ingenieros, la contaminación, segundo la educación hacia los ciclistas, y aquí tenemos grandes competidores que han salido. Entonces, la idea nació de mi coronel y del compañero de clase, y la policía estuvo siempre presta a colaborar en todo eso, ingeniero. Gracias, mi sargento. Sí, efectivamente, en su momento este proyecto fue de sumamente importancia, y la Policía Nacional, sí podemos rescatar que nos dio un buen apoyo en este proyecto. Y dentro de los padres de familia, señor Herrera, ¿cómo lo vio este proyecto? ¿Cómo lo vieron ustedes ahí desde su escuela de ciclismo? Bueno, muy buenos días, ingeniero Rivero. Bueno, el proyecto Apadrina un ciclista nace justamente por la necesidad de dar seguridad a los ciclistas. Nosotros venimos ya varios años, alrededor de 10 años ya con nuestros hijos, nosotros también haciendo la práctica del ciclismo. Y lamentablemente la parte de respeto a los ciclistas no está institucionalizada en Cayambe como cultura. Entonces fue una de las razones para acudir a la policía, tener una reunión con movilidad, con la alcaldía, para generar alguna alternativa que pueda dar solución a este problema. Con todas estas inquietudes logramos que la policía también se acerque, tenga un acercamiento mayor con los ciclistas, y de la mano del coronel Guevara y el señor policía Lara, crearon el proyecto Apadrina un ciclista, que lo fueron haciendo tomando las inquietudes nuestras, las recomendaciones y haciéndonos parte también de este proyecto. Creo que dio buenos resultados, la gente se va dando cuenta que no solo el vehículo es el único medio de transporte, porque muchas veces le toman solo como eso, ¿no? La bicicleta tal vez como un juguete para los niños, y para los deportistas nada más, sin tomar en cuenta que puede ser una alternativa valedera para la movilidad y el transporte de las personas. Sí, efectivamente, estábamos recordando, y con un breve preámbulo de lo que estamos comenzando, tanto el municipio en su momento apoya con este estudio de la ciclovía para impulsar el tema del transporte alternativo, como habían dicho nuestros panelistas, el transporte alternativo, transporte limpio, transporte saludable, pero también es el tema de hacer deporte y concursar, y podemos ver que en Cayambe hay buenos deportistas que han representado bien a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, de este proyecto que inicia el municipio con la ciclovía y también con las que tiene cada mes tiene rutas establecidas con bicicletas montañeras, hemos podido observar que esta iniciativa inclusive viene desde más atrás, esta iniciativa viene desde la Escuela de Ciclismo, como dice el señor Herrera, donde ellos nos invitaron a nosotros también a formar parte, a ver qué pasa con el tema del ciclismo, qué pasa con el cuidado, la seguridad de los ciclistas, de los jóvenes. Yo me acuerdo que estaban estas reuniones, señor Herrera, y también licenciado, donde estaba el coronel, donde estábamos nosotros, donde estaba el delegado del municipio, donde estaban ustedes, fueron la primera reunión que iniciamos aquí, y se dieron a conocer estos temas. Y créanme que este proyecto nace obviamente desde el municipio como competencia que tenemos, pero también impulsado por los padres de familia preocupados de sus hijos, y fue importante esto llevar a cabo. Y ahora ya se dio el proyecto, ¿no es cierto? Ya estuvimos con el proyecto, buenos resultados, inclusive fue reconocido a nivel de la Policía Nacional, tuvo un reconocimiento en Quito, nos invitaron también a formar parte de este recibimiento. ¿Cómo le ve, licenciado, ya en el desarrollo de este proyecto? Usted puede observar cómo usted está en el día a día con los jóvenes,
En la práctica yo le veo que está en su moto, en algunos lugares, tanto para Cajas como para allá, para Guayabamba, le veo que va para Olmedo. ¿Cómo resultó este? ¿Sí, sí estuvo bien? ¿Faltó algo? ¿Qué nos falta ahí todavía, licenciado? Bueno, sí, no, si bien es cierto, no, en su momento, cuando se empezó con la campaña, se tuvo mucha la aceptación, ¿no?, de los transportistas de aquí de Cayambe. Diríamos, ¿no?, que hoy por hoy lo que hace falta es seguir dándole publicidad, dándole todavía seguimiento a lo que es la campaña, ¿no? Porque esto siempre nos, digamos así, no, no es solo aquí en Cayambe, ¿no? A nivel nacional hay que seguirle dando difusión, hay que seguirle dando continuidad, ¿no?, en los medios de comunicación. Y también, ¿no?, mucho ayudó la señalética que se puso. En realidad hoy por hoy sí se respeta un poco más al deportista, ¿no? Pero igualmente toca seguir educando, como dice acá el sargento, ¿no? Entonces toca seguir educando a la ciudadanía. Igualmente nosotros como deportistas tenemos que educarnos, ¿no? Primeramente también es importante eso, ¿no?, de educarnos al deportista, porque muchas de las veces también son imprudencias de nosotros, ¿no? No hay que salir solamente culpable a los choferes, ¿no? Porque también debemos nosotros respetar como deportistas que vamos encima de una bicicleta, respetar las leyes de tránsito, ¿no? Entonces, en sí, toca seguir trabajando en este proyecto, toca seguir fomentando, toca darle más difusión para que nosotros de esta manera podamos, igual, ¿no?, a la par, tener los mismos derechos en la carretera con los transportistas, ¿no? Le tomó un tema importante la ciudadanía y panelistas, licenciado. El respeto viene también desde el peatón, me parece importante desde el peatón, y en eso estamos impulsando un poco en las capacitaciones, de que nosotros podamos respetar el tema de la señalética que están ahí, pero también desde el ciclista también, igual respetar la señalética a los conductores igual, porque tenemos conductores, tanto servicios públicos como particulares, los públicos son las operadoras, y hay veces que sí se ve de algunas personas que sí incumplimos el tema de la señalética. Yo creo que ahí viene un tema de cultura, de poco a poco irnos capacitando en el respeto a la señalética. Y acuérdense que siempre, siempre nosotros en cada hogar tenemos una bicicleta, que quiere decir que alguien de nosotros en la familia sale alguien con la bicicleta, y eso es importantísimo. Entonces nos acaba de decir que de pronto estuvo bien el proyecto, se dieron resultados, pero tenemos que seguir impulsando este proyecto. Mi sargento Cruz, ¿cómo vienen las sanciones en caso del irrespeto a la ciclovía, a los ciclistas a lo largo de la Panamericana o aquí el centro de la ciudad? ¿Cómo trabaja la policía en el tema de la sanción, en el tema de los operativos? Claro, correcto, ingeniero. Como usted sabe, pues nosotros primero nos hemos enfocado a través de la empresa de movilidad, y nosotros como policía nacional, primero de capacitar al conductor profesional y al no profesional antes de emitir las citaciones. Ese ha sido nuestro compromiso como policía nacional, primero de capacitar, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Respecto a este proyecto que es apadrina a un ciclista y salva una vida, fue muy importante y tuvo mucho hincapié, como en las ciudades grandes, como es Quito, Guayaquil, que se respeta donde está la señalética, donde es solamente para ciclistas. Nosotros, en realidad, cuando están los ciclistas en su ruta normal, les sancionamos a los conductores que se encuentran estacionados ahí, porque no es que ellos se encuentran circulando ahí, se estacionan ahí, y eso hace que el ciclista se abra completamente. Se abre y hablamos de que ya ingresa a la carretera. Pongamos un ejemplo, la avenida Escazú, ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder ahí? Puede ocasionar un accidente hacia el ciclista. Entonces, el momento que vemos a un conductor, se le solicita de la manera primero más comida que por favor se retire, porque esa línea es netamente para los conductores. Y si de ahí ya reinciden, se procede con la sanción, con el artículo 391, número 5, que dice el conductor se encontrar en mal estacionado, con $38 de multa hacia su licencia, el 10%, y 3 puntos a la licencia. Porque ellos saben correctamente que no pueden. Bajo esa sanción, ante la ley de tránsito, estamos nosotros sancionando. Pero esperamos que el pueblo de nuestro cantón no espere que el policía de tránsito le sancione, sino más bien que concienticemos y que colaboremos a este deporte, que de aquí están saliendo muy buenos competidores de nuestro cantón. Sí, el sargento dice literal 18, lao, el conductor que no respete el derecho referente de los ciclistas, de los desvíos, avenidas, carreteras, cruces de camino e intersecciones no señaladas de ciclovías, literal 19, lao, el conductor que invada con su vehículo circulando o estacionándose en las vías asignadas exclusivos de ciclistas. Ahí tiene la multa que usted acaba de decir. Así entonces, lo que sí le decimos a los conductores, tanto de transporte público como transporte privado, por favor respetar
el tema de la ciclovía. Creo que viene un tema de marco de respeto, como acaba de decir, aparte de las capacitaciones, también está el tema de la cultura. Y claro, ya depende de nosotros tener una buena cultura y respetar la ciclovía. O la ciclovía o a los ciclistas, es importante también. Las señaléticas que tenemos a lo largo, porque no solamente la ciclovía está atravesando la ciudad, pero también a las personas que hacen deporte y los que no hacen deporte y utilizan como transporte cuando van a Olmedo, o cuando van de aquí a Cajas, o cuando van de aquí a Guayabamba, las bicicletas. Respetar, yo creo que es un tema de cultura. Ahí quería un poco conversar con el señor Rolando. En el tema, ustedes que igual están en el día a día, ¿cómo está nosotros relacionado al tema de nuestra cultura aquí en nuestro cantón? ¿Ha mejorado? ¿Estamos igual? ¿Qué deberíamos desde su punto de vista tomar en cuenta nosotros como autoridades también? ¿Qué debemos implementar más? Bueno, creo que se está haciendo bien el trabajo, pero como usted dice, tenemos que ir dando las recomendaciones respectivas de acuerdo también a los puntos de vista que se van presentando. Creo que uno de los de las situaciones que sería interesante crear campañas un poquito más agresivas, ¿no? Para que la gente se incentive y conozca sobre el uso de la bicicleta, el uso, el respeto al ciclista, como se dice también al peatón, el mismo ciclista con implementos de seguridad que debe llevar, su casco en este caso, que es lo más importante, ¿no? Proteger la cabeza. Y también el ciclista como tal, respetar las vías, ¿no? El respeto a la señalética, al sentido de las vías, porque la bicicleta también es un vehículo. Entonces tiene que respetar el sentido de las vías, no entrar en contravía, no salirse de la ciclovía cuando hay la circulación respectiva. Y en la Panamericana tener también el respectivo cuidado, porque en la Panamericana tenemos solamente el espaldón que le dicen de la carretera, cruzar ese lado, nada más. Y por parte de los choferes, bueno, creo que ustedes tuvieron una buena campaña, ¿no? Llevar a los señores choferes a que también sean parte del mundo de la bicicleta, transportándose en bicicleta. Ellos desde esa perspectiva ya lo vieron de otra manera. Ellos también ya sintieron tal vez el miedo a cruzar una vía, el miedo de que un carro se le vaya encima, que se le cruce, que no pare en la esquina. Entonces todo eso es bueno. Creo que todo esto debemos seguir impulsando y crear un poco más de educación desde la propia casa. Y también las instituciones educativas ir generando estas propuestas. Sí, es importante, yo creo que desde nosotros comenzar a seguir trabajando en esto, que hay veces que dicen, no, pero ya lo están haciendo y no hay resultados. Yo creo que resultados van paulatinamente, resultados poco a poco, hemos de ir avanzando un 2, un 3%, un 4%. Nosotros como empresa pública también, como municipio de Cayambe, obviamente liderada por el señor alcalde Guillermo Churuchumbi, hemos hecho campañas del ciclismo, hemos hecho campañas con 300, 400, con 10, con 20 ciclistas que han estado, como dice el señor Herrera también, inclusive al transporte público igual nos han colaborado, y más bien gracias a ellos seguiremos trabajando con el transporte, porque ellos han dejado sus carros y han cogido las bicicletas y han estado en la vía también ahí. Y es más, ahora créanme que inclusive cuando creo que algunas operadoras ya están saliendo en su aniversario, ellos están formando como parte del evento de su aniversario salir en la bicicleta y hacer uso de la bicicleta, salen de Juan Montalvo, llegan a Ayora y regresan nuevamente. Entonces es una satisfacción porque ya lo están viendo que es necesario esa parte, y a la vez también hacen deporte. Seguiremos en esta campaña, igual como el compromiso de la Policía Nacional, pues de seguir continuando, como dice, esto no va a quedar aquí. Licenciado Pujota, como para ir finalizando este tema, de aquí para adelante, ¿qué nos diría usted como instructor? Como dice el señor Herrera, hay que seguir haciendo las campañas, hay que seguir publicitando. ¿Qué más necesitaría de parte de nosotros como encargados de esta área de aquí? Bueno, si bien es cierto, no creo que ya las campañas son suficientes, ¿no?, con las que se hace. Como usted dice, ¿no?, sobre todo los del transporte público, se les ha vinculado, ¿no?, para que ellos mismos sientan lo que es salir en bicicleta, ¿no? Sientan lo que se siente uno a veces, ¿no?, la desesperación a veces de que qué pasará, ¿no?, si me saldrá un carro, ¿no? Entonces todas estas cosas creo que va bien, ¿no?, va encaminado. Lo único que se pide es de que se haga un poquito más conciencia, ¿no?, porque es un momento nomás donde que a veces hasta uno mismo se olvida, ¿no? Entonces siempre hay que estarle, o sea, el ser humano por sí necesita una retroalimentación, ¿no?, de que estemos siempre incentivando de que el respeto al ciclista es del 1.5 metros, que hoy en todo lado se está
aumentando eso, ¿no? Entonces, dentro de nosotros no diríamos que hay que seguir con eso mismo. Nosotros como deportistas, igual cuando utilizamos un carro, ¿no?, también hacer de cumplir eso de lo que de las campañas, ¿no? Entonces, a veces pensamos solo desde la bicicleta, nosotros pensamos, pero no pensamos desde un punto de vista que algún rato también vamos a manejar un carro. Entonces, eso es, como deportistas pedimos de que haya más conciencia de los transportistas, que a las autoridades igual siempre nos sigan incentivando, ¿no?, para poder seguir haciendo estas campañas. Como dijo acá don Rolando, ¿no?, de que se hagan unas campañas más agresivas, o sea, que pegue más, que impacte más, que se les invite, ¿no?, a la ciudadanía. Así como usted dice, los aniversarios de las compañías creo que ha sido un éxito para que ellos mismos se hagan deporte, ¿no? Igualmente es el uso de la bicicleta es uno de los más favorables, ¿no?, para hacer la vida más saludable, ¿no? Entonces, eso nomás sería por mí, y agradecerles a ustedes como empresa de movilidad que siempre están pendientes de esta campaña, que nos han colaborado desde que se dio esta propuesta, ¿no? Sí, licenciado, la seguiremos apoyando. Me dio la inquietud mientras usted conversaba, ¿qué pasa si usted está practicando con los jóvenes que están dedicados al deporte y hay un accidente? ¿Cuál es el accidente más grave que ha tenido usted y cómo reaccionan ustedes ahí? ¿Cómo reaccionan cuando hay un tipo de accidentes? Bueno, sí, no, y hemos tenido varios accidentes, ¿no?, donde que a veces, lastimosamente, no, es desesperante, es indignante, ¿no?, y a veces cuando, sobre todo, tiene la culpa los choferes, ¿no? Entonces es algo preocupante, indignante ese momento. Lo único que uno se quiere es poder hacer algo por los muchachos o por la muchacha, dependiendo de quién sea. Pero sí le digo, ¿no?, un poquito más complejo el dolor es cuando le pasa a una muchacha, ¿no? En sí, un hombre no es por ser machista, pero bien o mal, o sea, tiene un poquito más, se levanta. Pero en sí, en las niñitas sí da un poquito más de desesperación. Uno lo único que hace es, o sea, ese rato llamar a quien pueda, ¿no?, para pedir auxilio, para que se la pueda atender rápido. Y eso es un poquito desesperante, ¿no? En sí ya hemos pasado algunos y creo que el dolor que se siente ese rato es difícil de describirlo, ¿no? Lo único que se pide es el respeto por eso mismo, ¿no?, para que no haya esas situaciones, ya que se crea un dolor en la familia, en nosotros mismos aquí como compañeros, como profesor inclusive, se siente un poco insatisfecho con lo que se hizo ese día, con lo que pasó. Entonces, todo eso no se pide, que a los transportistas siempre nos colaboren, ¿no? Sí, yo creo que eso debe ser bastante complicado, vivir eso ahí y ver a los jóvenes que están bien, que están pedaleando y que menos pensado por la culpa de alguien sufre un accidente y luego verle que está sangrando y que no puede levantar, debe ser terrible. Yo creo que con eso es un llamado de atención para todos nosotros, tanto como decía, hay veces que solo dicen el chofer a veces piensa que solamente el transporte público es el culpable, también el transporte particular, hay veces que también excedemos los límites de velocidad. Entonces, pongamos que en algún momento puede estar nuestros hijos, nuestro hermano, algún familiar cercano, que sería terrible. Más bien también algo que quería también aprovechar, y en cambio de los logros, ahora cuéntenos en Cayambe, ¿qué logros hemos tenido con respecto al ciclismo aquí en Cayambe? Bueno, como logros, no, igualmente seguimos trabajando, no, se han logrado buenos resultados este año, igualmente ha habido muchos muchachos que se han destacado, tenemos campeones nacionales, hoy por hoy ahorita mismo... ¿Puede darnos nombres de pronto? Sí, los campeones nacionales, no, es Johnny Correa, Suani Caizató, Estefanio Antuña, Marco Chalco, Camila Herrera, ¿no?, que fue una niña que se destacó este año. Y hay que agradecer, ¿no?, es gracias a ustedes también, creo que es un trabajo en conjunto de lo que se hace alcaldía, empresa de movilidad, padres de familia, uno como entrenador y también, ¿no?, la entidad que aquí dirige el deporte, que es Liga Cantonal, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos satisfechos, ¿no?, que nuestros muchachos ahorita mismo se encuentran Thais Herrera representando al país en los Juegos Panamericanos en Lima. Entonces creo que es una satisfacción, ¿no?, para nosotros de que el trabajo que se realizó en conjunto tenga sus frutos hoy por hoy, ¿no? Sí, es importante, si ven, o sea, y ves que a veces uno no está pendiente, pero hay logros de los jóvenes que están, si nosotros los vemos en la vía y creemos que están ahí en la vía, pero mire, los logros que nos hacen quedar bien a nuestro cantón a nivel nacional y a nivel internacional. Así es que la Policía Nacional, hay el compromiso de seguir trabajando, mi sargento. Así es, todo, 100%, 100%. ¿Cómo debemos hacer para coordinar si de pronto pasó que de pronto necesitamos un entrenamiento y necesitamos el apoyo de ustedes para el control? Nosotros, por ejemplo, tenemos distributivo, como usted conoce, pues ingeniero personal a pie, y también hay personal de servicio urbano que se encuentra patrullando. El objetivo de este proyecto que nació de mi coronel Guevara era con el objetivo de apoyar a los ciclistas y
Por ejemplo, ustedes pueden llamar directamente al 911 o a 115, el número directo que llame. ¿Sabe qué? Vamos nosotros a competir, sean una o dos o tres personas. Necesitamos que por favor me colaboren con una motocicleta para que nos custodie. Y si usted ve uno de mi personal que se encuentra igual a piedra, de la manera, por favor, colaboremos con la custodia. Ese fue el objetivo del proyecto de mi coronel y que se sigue manteniendo, ingeniero. Entonces, estamos prestos a las órdenes para toda la ciudadanía del cantón, ingeniero, colaborándoles en todo lo que se pueda. Qué bueno, entonces seguimos con el apoyo de la Policía Nacional en este proyecto. Si de pronto alguna descoordinación por estos momentos, por estos días que ha habido, creo que vamos a retomar. La próxima semana estamos haciendo también una reunión con los padres de familia de la Escuela de Ciclismo, con el profesor, queremos reunirnos con el coronel Diego Castillo, que está al mando también, para que igual haya el compromiso y que nos sigan apoyando en esto. Obviamente la empresa pública de movilidad también, si es que necesitamos en el tema de acompañarles en algún momento, estaremos también ahí iniciando ahí. Señor Herrera, para terminar igual también, ¿cómo es la satisfacción desde ustedes como padres de familia al momento de que sus hijos logran alcanzar sus objetivos trazados? Bueno, creo que esto es parte de un proceso, ¿sí? Creo que Cayambe se va destacando, siempre ha sido un referente en lo que es el ciclismo. Hoy por hoy tenemos ya dentro de la escuela de ciclismo alrededor de 40 muchachos, entre edades de los 11 hasta los 18 años, que es la etapa formativa. Y muchos muchachos más que han pasado a la etapa élite, ya a la etapa sub-23, ya para ir netamente al ámbito competitivo. Creo que como padres de familia todos queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Y qué mejor plantearles la actividad deportiva en general, no solo el ciclismo. Nosotros hemos tomado el ciclismo como base de la formación de nuestros hijos. Y bajo este parámetro, que ellos tengan una opción más en la tarde, en el día a día, para hacer una actividad que vaya de la mano con la educación. Para que no puedan ser presa de otras... en este caso de los vicios y de situaciones que se dan hoy en día. Otra situación también, creo que un logro de Cayambe también es la ciclovía. Pues, creo que es hoy el único cantón que tiene una ciclovía marcada dentro de la ciudad que sirve para la movilidad de las personas. Todo eso también debemos resaltar y tratar de apoyar a eso. Nosotros también irnos movilizando en bicicleta, tratar de dar el ejemplo en eso para que la ciclovía no esté botada, sino sea de uso permanente. Veo que Cayambe ventajosamente es una ciudad pequeña donde se puede aprovechar eso, movilizarse en bicicleta para reducir los espacios de los vehículos en este caso, que como se ve en horas de la tarde se vuelve un caos siendo una ciudad tan pequeña, que eso no debería pasar, ¿no? Y dentro de esto también los padres de familia, la inquietud de ellos es que cada día que sus hijos salen a entrenar y regresen con bien, regresen con la mejor de las suertes, sí. ¿No? Ese es uno de las preocupaciones de uno como padre de familia. Y en sí, ver que lleguen bajo el apoyo nuestro a lograr instancias, sea de campeonato provincial, campeonato nacional, y que mejor estar participando en campeonatos internacionales, representando a nuestro país. Yo digo, ¿cómo se sentirá uno cuando usted está primero fuera del cantón y gana uno de nuestro del cantón? O sea, debe sentirse algo emocionante ver, ¿no? Es decir, el cantón Cayambe quedó campeón en este evento, ustedes representando, los jóvenes representando a un cantón. ¿Cómo será la satisfacción fuera del país? Imagina recibir un premio de haber campeonado, quedar segundo, tercer lugar, recibir un premio y hacer quedar bien a un país y también a nuestro cantón. Eso debe ser emocionante como padres de familia, me imagino, ¿no? Así es. Yo creo que esa emoción se transmite a todos los muchachos. Ventajosamente eso se transforma en un referente para los muchachos que vienen atrás. Los muchachos que vienen atrás, los pequeños, ya dicen, hablemos de Byron. Byron Guama, que ha salido a varias competencias fuera del país, está representando aquí al país en el Team Ecuador, Team Movistar. Pero los muchachos ven eso, quiero ser como él. Las mujeres igual, veo hoy por hoy, tengo a mi hija que ya
es parte de la selección nacional, ha sido campeona panamericana. Y lo más interesante, ver que los más pequeños van a entrenar, dicen, tú eres Taiza, tú te he visto en la tele, quiero ser como tú cuando sea grande. Eso le gana a uno de mucho orgullo y la satisfacción de ver que se está haciendo bien el trabajo. Y que las generaciones venideras también van encaminadas por un buen sentido. Aquí también tenemos a Lenin, ya que es un buen referente también del ciclismo, igual que él, hoy ya parte de un equipo continental. Y él también, pero los niños le ven, Lenin, ¿cómo estás? Igual se ven ya como un ejemplo a seguir. Eso igual en la Escuela de Ciclismo del municipio también, que tiene un buen referente con Jorge Gallego a la cabeza. Vea, son iniciativas y esfuerzos que deben ser apoyados. Aquí Jesús tiene nuestro respaldo, así como todos los entrenadores que han venido. Y ellos estarán ahí mientras sigan haciendo bien su trabajo y tengan el compromiso como hasta hoy lo han hecho. Igual la Policía Nacional, que vienen haciendo su trabajo, igual que ustedes como movilidad. Creo que es un trabajo en conjunto para llegar al objetivo de ganar. Sí, yo creo que hoy hemos tocado algunos temas. Agradecerles mucho por estar en este conversatorio que estamos como empresa de movilidad, donde nos pueden indicar también las necesidades, donde podemos ver sus necesidades como empresa pública también, y ante ustedes, la ciudadanía, que también nos pueden poner algunas inquietudes que tengan hasta a través de estas redes sociales, con mucha responsabilidad aquí desde la empresa pública y haciendo trabajo en equipo. Eso ha sido la recomendación desde nuestro compañero alcalde Guillermo Churuchumbi, es trabajar en equipo para no desperdiciar recursos, y creo que eso lo estamos demostrando a nivel de este trabajo que estamos encomendados. Vamos a continuar de seguida con el licenciado Osvaldo Imbago y también con Lenny Montenegro para poder conversar un poquito más sobre el tema de este proyecto y de sí el ciclismo a nivel del cantón. Mi nombre es Mauricio Cumbal, estamos ubicados en la avenida Vivar y Restauración. Señores de Movilidad de Cayambe, me parece una buena idea esto de hacer la ubicación al lado derecho. Motivo, de ahí yo le veo factible, le veo bien. Estamos ubicados en la calle Vivar, entre la calle Restauración y la avenida Natalia Carrillo. Parece muy bien, ya que es un trabajo coordinado entre el municipio y la empresa de movilidad. Esto permite que la ciudad crezca de una manera ordenada y exista plazas de parqueo de un solo lado, que como permite la ordenanza. Entonces, invito a la gente y a todos los ciudadanos, tanto conductores como peatones, respetemos las señales de tránsito y las ordenanzas de acá del municipio y movilidad para todos. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta y seguimos con este conversatorio. Como les había comentado, estamos con el licenciado Osvaldo Imbago, que es el director de Cultura y Deporte del municipio, quien ha venido también impulsando este tema del ciclismo, quien habría impulsado también a través de su dirección esto de bicicleta de montaña. Tienen ellos también mes a mes que vienen participando a nivel de algunos eventos, inclusive se enlazan al tema turístico, que es sumamente importante. Más bien agradecerle al licenciado por esta invitación, que estamos en este conversatorio de movilidad para todos, especialmente en este proyecto Apadrina un ciclista y salva su vida, porque esto lo iniciamos hace unos meses atrás. Y hemos conversado tanto con el profesor, con padre de familia, con la Policía Nacional. Vemos que este proyecto dio frutos, ha bajado accidentes y queremos continuar, no queremos dejar que se quede esto aquí. Primero por el apoyo a los deportes, a los deportistas, pero también por el tema de bajar la accidentalidad, de que cuando salgan nuestros hijos, nuestros padres que están haciendo un tema de transporte, no sufran un accidente.
Así que, licenciado, convérsenos con respecto a esto. ¿Cómo lo lleva a cabo el municipio a través de su dirección el tema de la bicicleta de montaña? Bueno, primeramente un agradecimiento a la Dirección de Movilidad y un agradecimiento a usted, ingeniero Rebelo, por esta invitación. Bueno, como es de conocimiento de la ciudadanía y en coordinación con la alcaldía, con el compañero alcalde, magíster Guillermo Chiruchumbi, bueno, yo ya estoy 3 años en la dirección, al frente de la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, y una de las inquietudes o de las primeras actividades de las que se impulsó desde que yo llegué a esa dirección fue promocionar los sitios turísticos del cantón a través de la bicicleta de montaña. Y hasta el momento tenemos 10 rutas de las que hemos visitado mes a mes. En este domingo, por ejemplo, vamos a hacer nuevamente la Ruta de la Leche, a la que cordialmente invitamos a todos los amantes al ciclismo, amantes a recrearse a través de la bicicleta. Y esto ha dado buenos resultados porque en algunos casos sale el esposo con la esposa, sale el abuelo con el hijo, con el nieto, salen vecinos, sale la familia, y en algunos casos hemos tenido hasta 160, 180 participantes. Los participantes están ya conocen el horario de participación. Hasta estamos haciendo los domingos cada mes, el último domingo de cada mes. En esta ocasión nos adelantamos porque vamos a hacer dos salidas en el mes de agosto. La concentración es en el parque el domingo a las 7 de la mañana y nos dirigiremos por Ayora, Paquistancia, Cariaco, La Chimba, Pesillo, y regresamos posiblemente por la misma ruta, considerando que este fin de semana es feriado. Para evitar accidentes, la vía Ayora Olmedo es muy traficada en los feriados y fines de semana, y posiblemente vamos, ahí decidiremos con los ciclistas para regresar por la misma ruta en la que vamos. Por otra parte, uno de los objetivos era que los de Cayambe conozcan el cantón. Hemos hecho 2 visitas a Quitoloma, por ejemplo, hemos pasado por todas las fortalezas de Pambamarca, hemos visitado Quitoloma y hemos regresado por la Hacienda de la Compañía y hemos regresado a Cayambe. Otra ruta que para muchos cayambeños fue totalmente novedoso y se dieron cuenta que Ascasubi, ahí se dieron cuenta que Ascasubi pertenece a Cayambe. Ellos muchos creían que Ascasubi pertenecía al Quinchi. Cuando hicimos la ruta de Ascasubi por el canal de riego y por la línea del tren que está abandonada y regresamos a Cayambe. Esa ruta fue realmente muy, muy agradable, digamos, para los participantes, porque por primera vez pasaron los túneles del sector de Pingulmí, del tren. Bueno, son experiencias que la hemos vivido y hoy por hoy está ya organizada para el día domingo esta actividad. Y de paso, felicitarle a usted, a la dirección que está bajo su mando, porque desde el año anterior ustedes pusieron la señalética de que se debe mantener 1,50 m en la vía, respetando el espacio para el ciclista. Eso ha sido muy bien visto por muchos ciclistas, por los padres de familia de los ciclistas, que de alguna manera garantiza a que haya seguridad en las vías. Igual agradecer el trabajo que hace la policía, que siempre nos han acompañado en las salidas que hemos hecho. Tenemos el respaldo de la Policía Nacional, el respaldo de Seguridad Ciudadana, con un carro de la Policía adelante y con el de Seguridad Ciudadana que va haciendo de carro escobo. Hasta el momento hemos hecho alrededor de unas 22 salidas ya, y ventajosamente no hemos tenido novedades, accidentes. Ha habido, como es un ciclo paseo, vamos haciendo etapas, digamos, distancias de descanso, y nos juntamos, nuevamente avanzamos. Dependiendo de la topografía, recuerdo que el recorrido que hubo más participantes fue la ruta más dura que nosotros consideramos, la que subimos por Anchola, salimos por Monjas a Piemonte y regresamos por la Hacienda del Alto. Pensamos que esa
a esa ruta, no íbamos muchos participantes, y créanse que vinieron hasta de Imbabura, vinieron de Quito, de Machachi, había de la mitad del mundo. Es porque a los deportistas, que son casi de élite, diría, les gusta estas cuestas, la topografía, topografía, para donde realmente se prueba su capacidad. Claro, supuso. Eso empezábamos diciendo, es que el municipio ha impulsado este tema de deportes. Una por deportes, otra por transporte, sí. Otra justamente lo que decía el licenciado, por turismo, que me parece sumamente importante, me imagino, dar a conocer a nuestro cantón, la gente nuestra, indicarle los ciertos lugares turísticos que hay en el nivel del cantón, pero también a la gente de afuera, a veces que ha vivido gente de Imbabura, de otros lugares, donde conocen nuestro cantón y hacen turismo. ¿Y el turismo qué genera? Economía dentro de un cantón. Es sumamente importante. Ahora, sí, efectivamente, una vez que estamos enlazados a esto, les comento de paso, me hizo acordar que justamente ahí estábamos con la ministra, estaba el señor alcalde, con la ministra de Turismo, donde se empieza a impulsar también desde la estación del tren, para que se vaya a lo largo de la vía del tren y tengamos también ahí un corredor turístico. Uh-huh. Eso es sumamente importante para empatarse con el Quinche, era la visión que comentaban ahora con el señor alcalde y la ministra, y eso nos daría mayor impulso a este tipo de deportes. Y la otra, decirle que también es que a través de este tipo de deportes, a través de estas iniciativas que tenemos, impulsando a los jóvenes también para que lleven, lo hagan de una forma de su vida del deporte y no a otros vicios, como decía el señor Herrera, también estamos impulsando en estos momentos continuar con esto desde la empresa pública de movilidad, continuar con un tema de eventos, impulsar dentro de los objetivos que está. Y en este año vamos también a poner más dispositivos a la ciclovía, estaremos con más dispositivos. Licenciado, entonces nos empatamos, aquí estamos un tema de instituciones, está la Policía Nacional, Padres de Familia, Escuela de Ciclismo, el municipio, y seguiremos trabajando en esto, en beneficio de lo que habíamos hablado. Pero algo importantísimo que estamos es apoyando al cuidado del ambiente, porque ¿cómo se ve el calentamiento global a nivel de todos los países? ¿A través de qué? A través de, mire, en vez de irme en carro, estoy yéndome en una bicicleta, que estoy mitigando el tema de la contaminación global que estamos en este momento. Es sumamente importante los proyectos. Es que, licenciado, agradecerle también, no sé si es que tiene alguna otra indicación más y podemos empatar, si no, más bien, obviamente un ratito, más bien, doy paso a Lenin Montenegro. También felicitarte por ser nuestro deportista de aquí de Cayambe y representarnos a nivel nacional. ¿Cómo le ve usted este tema, de este impulso de este proyecto, desde ya como deportista? Sí, primeramente, buenos días con todos, agradecer la invitación a este espacio. ¿Cómo le vemos nosotros como deportistas? Pues un proyecto novedoso y muy bueno, que nosotros nos respalda, o sea, nos sentimos al rato de salir a entrenar, todos los días en bicicleta nos sentimos más seguros, salimos con más confianza a la carretera, ya que vemos que en la televisión, en los canales locales de la región, hay publicidad, hay letreros, ¿no?, que dice que respete al ciclista, que 1.5 metros, salimos ya con un poco más de confianza, porque nosotros ya sabemos que ya hay choferes, que ya hay respetas, que hacen conciencia, ¿no?, que nosotros no solo va una bicicleta, va un ciclista, sino va un hijo, un hermano, un familiar ahí, y debemos llegar y tenemos que llegar seguros a la casa. Qué satisfacción nos da a nosotros también como representantes de instituciones escuchar de nuestro joven deportista que se siente más protegido, y seguiremos bien trabajando. Creo que todas las instituciones desde las que estamos aquí seguiremos trabajando para que ustedes sigan más confiados. Esto seguiremos nosotros día a día bajando un poco el índice de lo que nos habíamos propuesto, de los accidentes que hay para ustedes. Al momento de que, como comentaba con el profesor Lenin, cuando hay un accidente de parte de ustedes, ¿se sienten ustedes? ¿Cómo es su forma de sentirse en ese momento ahí? Pues yo, gracias a Dios, no he estado en esos momentos de accidentes de mis compañeros, así, pero sí debe ser un momento desesperante, ¿no? Un momento que tengo que hacer, o verle a mi compañero que está botado en el piso. Muchas veces en los accidentes que nosotros tenemos, raspones de los brazos, de los codos, vemos el uniforme que está totalmente destrozado, es, no sé, una sensación desesperante para nosotros, ¿no? Ver de pronto que sea compañeros, amigos, es
un sentimiento que debemos de llamar a alguien si tenemos algún celular a la mano. Y eso, pues, como digo, gracias a Dios no está en esos momentos de entrenamiento que han pasado esas situaciones de accidentes. Perdón por preguntar esto, porque sí me da, quiero que desde ustedes lo digan hacia la ciudadanía. Muy complicado, muy triste, pero tengan la seguridad que las autoridades desde la alcaldía también estamos trabajando por la seguridad de ustedes. Estamos llegando a la gente a través de campañas que respetemos a un ciclista. Yo me acuerdo que la Policía Nacional incentivó también al transporte público, en el cual tenía que ir parado junto al ciclista, y eso daba a entender el respeto hacia el ciclista. Así es que el Lenin tenga la certeza que seguiremos trabajando con ustedes. ¿Qué faltaría más de nosotros como autoridades, a la Policía Nacional, a nosotros como empresa, al municipio, para que ustedes continúen este proyecto que tienen? Pues sí, agradecerle a la Policía Nacional, a la empresa de movilidad y al GADI de Cayambe por motivarnos a toda la ciudadanía y a los choferes del cantón a respetarnos a nosotros como personas y como deportistas. Y pues yo veo que la campaña está muy bien. Yo veo las fallas más entre los choferes y los peatones, que falta concientizar ellos, falta poner en razón y saber que en una bicicleta no va una persona, sea persona X, o sea, imaginarse, pensar que va su hermano, su esposa, su hija, puede ser cualquiera, y que como ellos salen a trabajar así en el transporte público, en cualquier trabajo, tienen alguien en la casa que le espera, ¿no? Que ya en las tardes, al mediodía, le esperan en la casa. Y eso digo que el proyecto está muy bien por parte de la Policía Nacional, por parte de la movilidad y el GADI de Cayambe, y eso faltaría más por las personas, ¿no? Los peatones y los choferes, de concientizar más. Entonces, sargento, continuamos con el trabajo. Así es, ingeniero, así es. Y como usted sabe muy bien, pues recién hicimos con usted el proyecto para capacitar a los peatones, que nos encontramos trabajando en coordinación con la empresa de movilidad y la policía. Hubo mucho desconocimiento de la gente de la sanción al peatón, el artículo 392, numeral 8, el que el peatón también puede ser citado, porque muchas veces los accidentes son ocasionados por los peatones. Y nos encontramos ahorita en la campaña, junto con ustedes, subiéndonos a los buses, capacitándoles a los peatones y también a los pasajeros, que en el momento que se bajan son peatones. Y también se les capacita en eso, porque ellos también muchas veces, los peatones, por sus imprudencias, son culpables de accidentes. Y como acaba de manifestar aquí el deportista Lenin, muchas veces la gente es imprudente, no se da cuenta que la vía es netamente del ciclista, que viene a una velocidad prudencial y que tienen que respetar hasta que pase el ciclista. Entonces, hacemos conocer en esta mañana frente a usted, ingeniero, de que también hay citaciones para el peatón. Entonces es importante de que también concienticen el peatón, y con los conductores, pues nos encontramos trabajando día a día con ellos para socializar y concientizar. Ese es nuestro trabajo diario. Entonces, Lenin, el compromiso también de la Policía Nacional, continuamos trabajando. No quiero dejarle de preguntar, ¿cómo se siente cuando tiene un triunfo usted ahí, la satisfacción suya, del cantón? Pues uno se siente orgulloso por uno mismo, ¿no? Y ver que el trabajo de los padres, del entrenador, de las marcas auspiciantes que nos ayudan cada día, ¿no?, a ser mejores. Es una satisfacción de ver que llegamos a la meta de primero, de tantos ciclistas que quieren, que se preparan día a día. Es una satisfacción que nos motiva a seguir, ¿no? Y no decir que ya cumplí esto y ya nos quedamos ahí. O sea, que nos proponemos sueños, objetivos más grandes, y es una motivación que saber que, dice un cayambeño, quedó campeón en carrera X de fuera del país, en Colombia, Venezuela, en cualquier país, y es que te nombren cayambe, es un orgullo, ¿no? Ser cayambeño, que dice tal deportista de tierras cayambes, se proclamó campeón o alcanzó la medalla de bronce en tal país, es un orgullo para nosotros, ¿no?, también representar y llevar el nombre de cayambe en el alto. Sí, eso es importante, incentivamos a nuestros jóvenes también. Licenciado, para cerrar, proyectos que tengan en camino para empatarnos a nivel del cantón. Bueno, dentro de la actividad deportiva, y el interparroquial de fútbol, de básquet, de atletismo, de vóley, que se va a realizar posiblemente en el mes de octubre o noviembre. Se están ya coordinando con las ligas parroquiales. Como es de conocimiento de la ciudadanía, de cuenta del municipio, está al frente de un grupo de ciclistas, nuestro conocido ciclista Jorge Gallegos, quien es un hombre que es un apasionado del ciclismo,
y él se entrega al 100% con su familia para estar al frente de este maravilloso deporte. Él está pendiente de todas estas actividades. Yo quisiera aprovechar de esta oportunidad, que igual que la campaña que están haciendo de respeto al ciclista, hacer una campaña, si es posible, muy exigente a los motociclistas. Yo viajo todos los días a Huachalá en la mañana, vengo al trabajo, en la tarde regreso, y es constante los accidentes de los motociclistas, que igual han ocasionado accidentes a los ciclistas y con el transporte, dígase, camionetas. Son imprudentes, rebasan por la derecha, rebasan por la izquierda. Yo creo que por ahí también debería hacerse una campaña, ustedes que están al frente de la movilidad, para que lo que dice aquí Lenin es realmente verdad, y si nosotros nos pensamos, nos ponemos a meditar y a analizar, un ciclista o un motociclista tiene familia, no es, aparte de que es deportista, es un ser humano que tras de él está una familia y que le espera, y igual los choferes, alguien les espera que regresen sanos y salvos, y quisiéramos que haga una campaña conjunta para que vayamos tomando conciencia tanto de peatones, de ciclistas, de motociclistas, de conductores, y vayamos haciendo una convivencia armónica. Sí, licenciado, tomaremos en cuenta, me parece, estábamos ya analizando, le había pedido un informe con respecto a esto de los motociclistas, y vamos a empezar primero por las empresas que están vendiendo los motos, queremos ligar al tema de las licencias y empezar ya al tema de control con la Policía Nacional. Yo quiero agradecerles a todos los invitados, a ustedes, ciudadanía, que nos escucha. Todo esto lo hacemos por el beneficio de todos nosotros, de ciclistas, de instituciones, de peatones, todos los conversatorios donde les llevamos a cabo semana a semana. Agradecemos mucho y estaremos la próxima semana con otro tema más. Muchas gracias. Movilidad para todos. Está bien bonita la ciclovía, igual para acá abajo tenemos el apoyo de la agencia municipal, de la policía, los bomberos que nos están ayudando aquí en este momento para resguardar nuestra integridad. Que por favor tengamos bastante precaución cuando les llevamos a los señores ciclistas, ya que somos, ahorita que estamos en la bicicleta, somos bastante vulnerables a cualquier colisión con otro vehículo. Tener bastante cuidado. En primer lugar quisiera agradecer a la empresa pública de movilidad, a su gestión del ingeniero Vicente Revelo como gerente de la empresa de movilidad, por la seguridad que nos han prestado para este deporte que es muy fundamental, sobre todo para nosotros como transportistas, como conductores que necesitamos un espacio, y sobre todo agradecer también por la viabilidad que se ha venido dando, por la seguridad nuevamente. Gracias una vez más a la empresa de movilidad. Es muy beneficioso para la salud de nosotros, invitar a la ciudadanía también y sobre todo a los transportistas, tener mucha precaución, porque ahora se ve que se ha fomentado esto y hay muchos ciclistas en la vía, entonces tener el respeto y la cordura del caso.